le acabamos de presentar al comienzo de esta película cuáles son los riesgos de lesiones no intencionales o los llamados accidentes por edad. Y ahora pues es muy conveniente que le enfaticemos algo sobre los adolescentes. Y es que las drogas, el alcohol, los cigarrillos, así como los deportes, son las causas más frecuentes de lesiones en la edad de los adolescentes. Las lesiones no intencionales ocurren más frecuentemente cuando hay estresores. Los varones son más afectados que las niñas en razón de 2-1. Por otra parte, el detector de humo salva la vida en 50% de los incendios. Así que en estos mensajes que estamos dando a nuestras queridas madres, usted debe estar consciente de los riesgos de las lesiones no intencionales por edad. Tenga una lista de seguridad para la familia. Que toda la familia use cinturones de seguridad siempre que viajen en el auto. Haga que todos los miembros de la familia use el casco protector cuando monten bicicleta. No permita que los niños menores de 10 años crucen la calle solos. Supervise a los niños siempre que estén cerca o dentro del agua. Es importante que tenga un detector de humo y que pruebe su batería. Pruebe también la temperatura del agua antes de poner el niño en la bañera. Tener medidas de precaución para evitar que los niños se caigan en las ventanas, escaleras, muebles, columpios y chojeras en los parques de juego es indispensable. Tenga los productos de limpieza, medicinas y vitaminas fuera del alcance de los niños. También debe tener los números de emergencia de teléfono y del botiquín de primeros auxilios. Los padres deben mantener en todo momento la supervisión de los hijos mientras están cerca de cuerpos de agua. No deben permitir que cubos con agua queden en sitios donde pueda ser una trampa para los llamados trotones, los muchachos preescolares. Estos consejos que le hemos dado sobre las lesiones no intencionales, que son los mal llamados accidentes, son extremadamente importantes porque estas son la causa de muerte más frecuente entre el primer año de edad y los 14 años. Esperamos que les sean útiles.